Siempre que llueve fuerte, olvídate que se me entra todo, todo se me entra, todo el agua. Entra por todos lados el agua. Era un río, para que veas, era un río todo acá. Era un río y pasan los camiones, pasan las camionetas y todo el agua vuelve para acá. ¿Eso es cada vez que llueve? Cada vez que llueve, sí. Pero después, bueno, ¿viste? Después del quilombo hay que volver a limpiar. Tuvimos que esperar a que vuelva a parar el agua para volver a salir todo, que vuelva a salir todo el agua, porque poníamos ladrillos en la entrada, poníamos lo que poníamos, pero ya el agua se me entraba y entraba y en realidad. Agua entra de las placas, rebalsa y uno no saca. Tenemos que comer para que salga el agua, pero no da más. La otra vez llamé al agua del norte para que me den una solución, pero ¿qué solución pueden dar si toda la colapsa la red? O sea que el agua que entra a su casa es agua de cloaca. Es de cloaca. O agua, digamos, servida. Servida, sí. Es agua negra. Eso es lo que se va. ¿Y cómo limpian eso? ¿Ustedes mismos lo limpian? Nosotros limpiamos y después echamos canelina. Cada vez que llueve, nos inunda. Tenemos la baja, va para allá, pero no es abasto. No es abasto la... Llevarse a esta, llevarse a aquella, la cámara grande. Que no, entre tres hemos tenido que sacar el agua, tres, cuatro hemos tenido que sacar el agua. Cuando empezó más fuerte la lluvia, ya están las placas llenas. Después que termina la lluvia, pasa un ratito, vuelve otra vez, porque ya viste que baja el agua de otro lado y bueno, ahí es donde peor se va el agua. Hace como 4 o 5 años también hemos inundado por el asunto de las placas. Hemos hecho protestas, corte de calle, pero no hay ninguna solución. No nos dan solución. Una desgracia, con suerte, porque los chicos que han venido descalzos porque no tenían zapatillas, ahora ya están con zapatillas. Se les ha dado una leche caliente, se los hizo dormir, esta mañana desayunaron, ahora los chicos están mirando tele y van a pasar a almorzar, que ya están preparando el almuerzo. Recibimos mucha ayuda de la cooperadora, ahora ya le están entregando shorts, zapatillas, pañales, también de la comunidad, como verán, todas estas ropas.